Moni cree que son trigueros, se consentiron esto y fueron cómplices, o es que son tan incapaces que no fijaron nada ante todo este rosario de modificaciones feitos a medida. Claro que son feitos a medida, son 8.000 kilómetros de costa, pero todas las concesiones que se van a renovar gracias a la reforma del Partido Popular fueron concedidas en los tiempos de Franco, ¿verdad? Y hay unos cuantos señores que conocemos usted de Maiseu o seu nome, que fueron donantes del Partido Popular también, ministros de Franco, como el señor Villarmir, que se van a ver beneficiados por esta cuestión, ¿verdad? Y ENCE también se ve beneficiada por esta cuestión. Y en cambio aquí, a Xunta de Galicia no fixo nada cuando estaba tramitando esa ley. No fixo nada. Que son Moni Crec, es entonces. Ustedes tenían una firme convicción, seica, de trasladar ENCE, están haciendo una ley que posibilita a prórroga de ENCE 75 años más. Ustedes ni pío, entonces. ¿Qué son? ¿Monicreques o son trileros? Contésteme. ¿Tuvo alguna posición política o gobierno de la Junta cuando se tramitó la ley y o regulamento? ¿O ustedes miraron para otro lado? ¿O es que ustedes ya sugerieron al gobierno del Estado y pactaron que a empresa esas modificaciones? A ver si me puede contestar también, que no contestó cuáles eran las razones por las que el Partido Popular, a todo año 2013, defendió el traslado de ENCE. No me contestó. Yo quiero saber cuáles eran las razones por las que el Partido Popular quería el traslado de ENCE. Que más diga. A ver si se acorda de cuáles eran esas. Y no nos venga con trampas, que sabemos leer. No quiero repetir las palabras del señor Balseiro. Mire, ustedes lo único que cumplieron fue con un procedimiento reglado administrativo. Eso sí que tienen razón. Ustedes no exigieron o cumplimiento de las más exigentes medidas. Ustedes cumplieron lo que ven la ley. Y con premio. Ustedes pactaron que a empresas mejoras posibles para hacer que esa prórroga fuese por 60 años. Que na propia ley, no propio regulamento, ven que será proporcional a duración de la concesión a las mejoras presentadas. Eso está perfectamente arreglado. Por lo tanto, no me venga que la retirada de balsas es una exigencia de la Junta de Galicia. Eso pactaron no ustedes que a empresa, porque a empresa lleve muy bien, porque ten premio. Todas esas mejoras ambientales tienen premio en forma de años de concesión. ¿Entend? Por lo tanto, que no nos venga engañando. Conteste. ¿Por qué recurrieron ENCE y el NOSA al plan de ordenación del litoral y a las directrices de ordenación del territorio si no eran perjudiciales para ellos, si no exigían o traslado de la fábrica? ¿Por qué recurrieron? ¿Por qué perdieron después esa sentencia? ¿Por qué perdieron después esa sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia? Vaya terminando, señor Sánchez. Gustaríame que me contestase si son que les gusta perder o tiempo o que o plan de ordenación do litoral y las directrices de ordenación do litoral no influían nada porque presentaron o recurso y los argumentos que utilizó a propia empresa para presentar ese recurso. Porque eu sí que os leí y leí la sentencia. Y claro que era importante o que se aprobasen o no ese plan de ordenación do litoral y directrices de ordenación del territorio. Por tanto, esto es una muestra más de que ustedes, evidentemente, como se está viendo en todos los casos de corrupción que hay en este país, ustedes gobernan para determinados intereses. Como bien se ha dicho antes aquí, hay otros problemas que no tuvieron en cuenta a la hora de hacer la reforma de la ley de costas. Ese es no. Y para esos no son tan ágiles aprobando con un gobierno en funciones y no me venga con procedimiento administrativo arreglado. Ustedes quisieron dejar todo bien atado antes de que pudiese entrar otro gobierno que frenase este proceso. Y fue deliberado. Gracias, señor Sánchez García. Turno ahora para el secretario general, señor Justo.